Las minas antipersonal se constituyen en un arma de guerra nociva que con efectos indiscriminados fueron diseñadas para matar y por defecto para mutilar a su víctima al ser activada. Estas armas permanecen activas por tiempo indeterminado, lo que se torna en amenaza latente para la población civil y militar. Entre las secuelas de los enfrentamientos armados más ávidas de tratamiento son las consecuencias psicológicas y las mutilaciones, tanto de civiles como de militares. En esta ocasión, son los uniformados quienes a través de unos seres extraordinarios se reincorporan a sus actividades. El coterapeuta. Existe un animal quien tras la fachada de bestia altiva esconde un alma noble, buena y gentil, y quien desde principios de la historia el humano aprovecha sus cualidades de fuerza, velocidad y capacidad de respuesta. Entonces, el caballo, gracias al hombre y a la doma, se volvió más grande, más robusto, más rápido, además de obediente y al mejor estilo de un can, puede convertirse en un buen amigo, incluso en la mejor terapia. ¿Desde cuándo hay evidencia del equino como elemento de terapia? La historia de la equinoterapia nació hace muchísimos, muchísimos años en Europa, esencialmente en Alemania, cuando los soldados, el ejército, utilizó los caballos para la rehabilitación de sus soldados heridos en combate. La equinoterapia se trabaja en muchísima parte de Europa, Estados Unidos y ahora en Norteamérica se encuentran varios países que trabajan la equinoterapia. La equinoterapia Colombia llega a raíz de todos los estudios y todos los resultados tan positivos que se ha visto a través del tiempo y personas muy dedicadas a la labor social y al trabajo con las diferentes personas con discapacidad empezaron este trabajo con los caballos. En el proceso de rehabilitación con los soldados que han sido impactados por minas o les han sido perturbadas su mente en combate, se pretende que encuentren actividades deportivas que les ayuden a recuperar equilibrio y fuerza, además de entretención, en este caso, en la equinoterapia. El desarrollo de trabajo con los soldados haciendo la equinoterapia, para mí la más importante es la parte psicológica, la parte de la confianza, de la autoestima, de la aceptación, del quererse, del compartir con otras personas, de compartir con otras personas que tienen la misma, más o menos discapacidad, el aceptar su situación y el poder con todas estas herramientas salir adelante. En la parte física, reforzamos y ayudamos a que todo su cuerpo tenga un mejor manejo, un mejor control con una discapacidad. Es aprender a manejar su cuerpo ya con la discapacidad. Y en la parte social, que es la que no podemos evadir, que ellos no pueden hacer que el mundo cambie para ellos, sino ellos saber meterse, involucrarse y participar dentro de una sociedad que tenemos. Entonces, esto nos ayuda a que ellos salgan, como decía anteriormente, con mucha fortaleza, con mucha seguridad y con muchísimas ganas de seguir adelante el resto de vida que tienen por delante. ¿Y por qué el caballo como coterapeuta? El caballo, por su morfología, temperamento y temperatura corporal,
aporta un gran número de beneficios a personas con múltiples discapacidades, como estímulos táctiles, olfativos, auditivos, visuales, además de aquellos que se obtienen por el movimiento de los equinos. Existe un movimiento tridimensional, en el cual el caballo imprime al jinete oscilaciones de su cuerpo en las tres direcciones del espacio: adelante, atrás, inclinaciones laterales, rotación, elevación y descenso. Estas transmisiones del movimiento estimulan el desarrollo psicomotor y nivel de reacciones de enderezamiento, reflejos, coordinación, equilibrio y control postural. El caballo tiene una temperatura corporal más alta que la humana. Esto, en colaboración con el movimiento, ayuda a la relajación muscular. Y por último, un ambiente lúdico en el cual caballo y jinete se entrelazan sin juzgamientos y en plena disposición. Cuando hablamos de caballos de equinoterapia, ya lo que buscamos es otro tipo de adiestramiento. Es un caballo permeable, pero además de permeabilidad, con movimientos muy suaves, una conformación ósea y una conformación de músculos grandes. Y los movimientos deben de ser muy suaves, además de la mansedumbre que debe tener. Tiene que ser un caballo totalmente manso, y un caballo que no tenga lo que llamamos cosquilloso, que no sea un caballo cosquilloso, un caballo que donde le pongan las piernas, donde le muevan las manos, no se asuste. Tienen que ser caballos muy, muy tranquilos. Enseguida vamos a ver un caballo que cumple con todos estos requisitos. Los caballos para equinoterapia son caballos que ya... lo que buscamos son caballos ya muy maduros, caballos de 8 a 10 años, caballos que ya han cumplido con ciertos requisitos y ya han tenido una madurez en las competencias, una madurez en la monta. Entonces buscamos caballos demasiado mansos, tranquilos. Identifiquemos los ejercicios que se pueden ejecutar con un caballo de equinoterapia apto para diferentes pacientes. En este momento estamos viendo a Bombón, el caballo que utilizamos para equinoterapia y para el proceso inicial con los niños cuando quieren empezar la etapa de la equitación. Este es un caballo que tiene un lomo redondito, su nalga grande, redonda, supremamente manso, noble. Yo lo puedo tocar por cualquier lado y el caballo en ningún momento tira a morder o a patear a los niños. Tiene un cuello fuerte, es un caballo supremamente noble para el trabajo con la equinoterapia. La jinete en este momento nos está mostrando la posición básica que utilizamos. Tenemos dos cinchones, que es este implemento el cual ponemos en el caballo para que se sostengan las personas. Cuando tenemos la equinoterapia pasiva, utilizamos un cinchón con una argolla, que ahora más tarde lo mostraremos cuál es la diferencia. Ahora en la equinoterapia activa utilizamos un cinchón con dos argollas donde el jinete o el paciente se puede coger con sus dos manos y siempre vamos a tener que sus piernas estén largas, aplomadas, estiradas, abrazando todo el caballo. Es muy importante. Aquí en este momento el caballo nos está transmitiendo todo su calor y todos sus movimientos. Ahí como ven a Bombón, como que le gustan las cámaras también. Ahora vamos a ver cómo también puedo trabajar sobre el cuello del caballo. Pásate para el cuello, pasa una pierna, luego pasa la otra y arriba, empújate, eso, te coges. Ahí estamos trabajando sobre el cuello del caballo. Puedo hacer también ejercicios sobre el cuello del caballo. Vamos a hacer en el cuello los ejercicios básicos: manos a los lados, manos al frente, posición, espalda derecha, mirada al frente, manos arriba, manos en la cintura,
me cojo de las argollas. Es muy importante tener siempre una excelente posición, un excelente asiento sobre el caballo. Ahora me puedo hacer un molino y quedar sentada en el cuello mirando hacia la parte de atrás, pasa la pierna por encima. Eso cambia las manos. Siempre vamos a estar cogidos. Estos ejercicios son los ejercicios básicos del volteo que los podemos utilizar en la equinoterapia de acuerdo a la dificultad o de acuerdo a la discapacidad que tenemos. Estos ejercicios se utilizan con niños que tengan más fácil su movilidad. Es una equinoterapia activa. La equinoterapia pasiva, no hacemos esta serie de ejercicios. Ahora ponemos manos a los lados, manos al frente, manos arriba, nos cogemos de las argollas, me puedo arrodillar en el cuello, me siento, me paso para el lomo, ahí pongo mis manos a los lados, manos arriba, manos al frente, pongo las manos en la nalga del caballo y me puedo arrodillar. Arrodíllate, miren que el caballo es un caballo supremamente manso, noble, no hace ningún extraño. Me siento, cojo las dos manos en las argollas, subo los dos pies, doblo la pierna, doblo la otra y subo la pierna arriba, arriba, subo la cadera, arriba. El caballo aquí está soportando que lo pisen, el peso, y el caballo es supremamente noble. Vuelvo y me siento. Ahora me bajo por la cola, pon las dos manos y te bajas. Dale, el caballo no hace supremamente nada. Paso por debajo del caballo. Me paso por debajo. Vuelvo y me paso. Miren la actitud del caballo. El caballo siempre tiene sus orejitas escuchando lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo. Confía muchísimo en mis órdenes y en la forma como yo trabajo con él. Acompañamiento y práctica con soldados. La recuperación de los soldados cuenta con un grupo interdisciplinario, quienes unen fuerzas en pos de actividades afines para su reincorporación. Mi labor como tal con este tipo de soldados es brindarles ese acompañamiento deportivo, porque el militar como tal es una persona muy activa, dinámica, y debido a esas lesiones que sufre, produce traumas psicológicos y tienden a estar un poco aislados, quietos, y la idea es motivarlos a que realicen un deporte específico, como tal puede ser la equinoterapia o otros deportes que estamos implementando. Mi nombre es Victoria Espinal, trabajo por la reincorporación a la vida civil de los soldados heridos en combate, principalmente víctimas de las minas antipersonal, una vez han terminado su proceso en la compañía de sanidad. En la fundación ofrecemos a ellos cuatro programas, en salud, educación, vivienda y trabajo. Dentro del programa de salud, ofrecemos diferentes terapias que los ayudan a su recuperación tanto física como mental. Una de esas terapias es la equinoterapia. Desde el 2008 estamos viniendo a equinoterapia. Ellos acá trabajan tanto su recuperación física y mental, además el buen esparcimiento del tiempo libre. Acá en la parte lúdica pueden venir con su familia, entonces se distraen, comparten entre ellos, que les ayuda también mucho a su recuperación. Pertenezco al grupo de profesionales oficiales de la Reserva, con un grupo de la salud, donde es psiquiatra, yo que soy el ortopedista, psicólogo y otros compañeros, servimos para apoyar a los soldados víctimas de las minas y de atentados terroristas, con los que pacientes que han perdido extremidades, se les ayuda con las prótesis, y con la parte de la equinoterapia estamos tratando de mejorar el equilibrio, su adaptación al medio. Eso también da una parte de relajación y permite que ellos se vayan a integrar más fácil al medio. Una
detrás de otro, eso, ahí, arriba, abajo, vamos. Jala hacia afuera, ¿cómo hago? Sostengo con mi rienda derecha. Ojo, sigo. Vamos, arriba, abajo, entonces que es el último ginger. Vamos. Jalo con la rienda de afuera, la derecha, la exterior. Eso, ahí, arriba, abajo, vamos. Pájaro. Arriba, abajo, vamos. Jala con la rienda de la fusta, cambia la fusta de lado para que el caballo no se cierre con bronce. Ponga la fusta en la otra mano. Vamos a hacer aquí un círculo amplio, Fabián, detrás de mí y llego otra vez al poste, círculo. Arriba, abajo, vamos, avanza, Milton. Dale con la fusta, dale, vamos. Dale con la fusta atrás, no le dé pena. Dale, no le jale la rienda. Eso, arriba, abajo, derechito, sigo por todo el picadero. Derechito, acorta la rienda, coge las riendas con las dos manos. Eso, allá con Ginger, sigo por todo el picadero, vamos. Historias. Dicen que la mirada es el espejo del alma, pero cada parte del cuerpo tiene una historia que contar. Soy Elton Londoño. Después de un combate vi morir 16 compañeros y quedé con discapacidad mental. En el 2008 practico pues la quinoterapia. Me ayuda para la mente estar más tranquilo. Soy más sociable, cosa que no era antes. El caballo es mi amigo, mi confidente, me transmite pues buena energía, buena vibra. Antes pues cuando iba a las fincas en el caballo sacábamos la leche al pueblo, bajábamos y subíamos, era lo que hacía. Yo estoy aquí porque esto hace bien para mi recuperación, eso hace parte de mi fisioterapia, de la terapia para rehabilitarme y seguir adelante. Eso es muy bueno, eso le hace muy bien a uno pues, para manejar la cadera, es muy bueno porque mantiene uno derecho y eso le sirve a uno para manejar las prótesis más adelante. Yo era arriero, que eso es, arriar es, por ejemplo, llevar mercado de una parte a otra, otro lado. Por medio de la fundación estoy asistiendo a la terapia. Se entretiene uno mucho rico y pues hay personas que lo necesitan. La anécdota que más me ha impactado a mí en la equinoterapia podría ser, pues son tantos que pues, no tendría manera de decir hay uno que más que otro, pero con relación al trabajo que hemos hecho con los soldados, puede ser el de Ramón, que ustedes lo entrevistaron más tarde, que cuando yo lo conocí, era un soldado que ni siquiera hablaba y no interactuaba y no tenía socialización y que hoy en día es una persona que tiene su vida propia, su negocio, es feliz viniendo aquí, se siente dichoso. Hay otro soldado que lastimosamente no nos acompañó en el día de hoy, que se llama Carlos. Este es un soldado que me enseñó, o todos me enseñan, pero este me enseñó que la vida es minuto a minuto que hay que vivirla. Él no caminaba, tenía muchísimas dificultades motoras y hoy en día ya tiene trabajo y camina con ayuda de muletas, pero ya se vale por sí mismo. Como vemos, existen episodios que pueden cambiar nuestra vida de manera radical. Pero siempre existirán alternativas y seres maravillosos dispuestos a ayudar. Para mí, los caballos significan parte de mi vida. Esto es como
Si a mí me preguntan quién soy yo, diría, miren quién es un caballo, noble, leal, trabajador, confiable, seguro. Para mí eso es el caballo y eso significo yo y eso significa para mí los caballos. Una compañía donde te dan alegrías, tristezas, esfuerzos, exigencias, te enseñan a salir del fracaso, de las dificultades, con su nobleza y con su exigencia. Y es algo el que le exige a uno y uno le entrega y la nobleza y la tranquilidad con ellos. Yo no tendría palabras ni tendría cómo explicar la alegría y lo que siento el trabajar con mis caballos y lo que siento el poder darle a tanta gente que tiene dificultades la ayuda, el apoyo y poder compartir con ellos todo esto que tenemos aquí, empezando por nuestros caballos. Yo creo que el lugar que tenemos nosotros aquí es un lugar privilegiado porque hay norma y disciplina, pero hay muchísimo, muchísimo amor hacia todos los que vienen y hacia todos nuestros animales, todos nuestros caballos. Entonces, esta es la vida mía, esta es mi felicidad y no puedo pedirle más a todo lo que tengo. Y como dice Zacarías en la Biblia, los caballos son los ángeles que mandó Dios a recorrer la tierra.